hombre, ha sido una feria como esperábamos, pero que ahora que se ha acabado es cuando realmente te das cuenta de que el trabajo que hemos metido estos días, pues que ha merecido la pena. Muy bien, muy bien, muy bien, todo muy bien. El espíritu de feria, que es lo que tiene que tener una feria, es la venta y compra, pues se ha recuperado otra vez. Antes, los últimos años era más bien exposición, más bien ver coches bonitos, que claro, a todo el mundo nos gusta eso de ver coches. Pero el aficionado al coche clásico no tenía la oportunidad de comprar vehículos. Entonces este año pues había alrededor de 30 vehículos de toda gama, de los socios nuestros de nuestro club, en venta, porque todo el mundo tenemos más de un coche y bueno, pues hay gente que lo quiere vender. Traemos herramientas de Inglaterra. Mi marido es inglés y trae herramientas para coches clásicos, coches antiguos, no muchos coches modernos la utilizan. También para motos, ¿no? Lo que traigo son mis dibujos, dibujo y pintura, dibujos a bolígrafo, que es lo que suelo hacer, sobre encargo de los que yo hago por las ferias, a fotos que hago yo a los coches clásicos, que es donde me suelo mover entre vehículos viejos. Bueno, pues sí, tenemos unos coches a la venta. Hace un montón de años que no había tanto coche apenas. A ver, la feria en principio funciona muy bien porque es una feria que vende mucho repuesto, mucha pieza pequeña, con lo cual eso, bueno. Pero una feria que funciona bien si no tiene visitantes, la feria ya no es lo mismo. Entonces, el visitante viene a ver coches. Entonces, lo que nos dijeron es que si el club, si quería poner, si tal. Bueno, yo los tengo a la venta, si alguien los quiere comprar bien, si no, está muy bien donde están, se quedan en casa. Pero bueno, estamos colaborando un poco. De alguna forma haces que venga más gente y hombre, y si puedes vender a uno, pues lo vendes. Son como más normales, más cuadrados, ¿no? Y los antiguos suelen tener más aletas, más grandes, faros, son más especiales, tienen más chulos, son más divertidos. El camión es mi hobby, cuando me lo compré es americano, pero lo hice pintar del país, que yo trato con viñas y vino. Esto es una premsa, un castillo. Y el otro lado también hay otra zona de, que se llaman, en catalán se llaman los castellers. Lo que pasa es que a mí me cuesta un poco hablar el castellano, pero bueno, no tengo ningún problema. Los castillos, torres humanas, ¿vale? Para que me entiendas. Pero que lo hice pintar yo en mi zona, en mi zona. Otros se pintan indios, chicas o lo que sea, no. A mí me gusta pintar mi zona del país donde resido y trabajo.